Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar este nuevo curso. Hoy nuestra clase muestra. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar sobre la reparación de sus equipos en la etapa de potencia. Estos equipos de plasma que, si bien es cierto, ya están un poquito fuera de del mercado. Todavía hay muchos que hay todavía por reparar. Sí, y en este caso, bueno, pues vamos a tratar de dar a entender el proceso que se debe llegar para poder reparar estos equipos. Entonces, bien, ahí tenemos ya nuestro tema. Hoy, bueno, pues todavía hace unos momentos estábamos ingresando los últimos alumnos que teníamos pendientes, pero ya a través de webinar ya está nuestro amigo Stalin. Buenas tardes, profesor y amigos. César Augusto, nos da también la bienvenida. Buenas tardes a todos. David Gabriel dice: buenas tardes, compañeros. Jorge Omar, saludos, colegas desde Chiapas. Dice Arturo: no hay nada. Bueno, todavía no había nada, estaba el intro. Como en este caso lo transmitimos a través de YouTube,
para que la clase quede sin tanta sin tanto, digamos, que inicio, vamos casi conectándonos a la hora que era, que estaba programada, que eran las 16:10, ¿sí? Y bueno, entonces por esa razón no había nada de imagen, no había nada más que la pura publicidad de este curso que se comienza el día de hoy, que hoy tenemos nuestra clase muestra y que arrancaremos oficialmente la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces ya por ahí también se reporta el amigo Paul desde Perú, Carlos Londoño también, buenas tardes, ya ellos ya están en webinar. Y a través de WhatsApp ya está también Moisés desde Colombia, buenas tardes para todos desde Colombia. Rodrigo Espinosa, buenas tardes compañeros desde Comitán de Domínguez, Chiapas. César Augusto dice buenas tardes a todos desde Ecuador, saludos desde Ecuador. Gabriel González nos saluda desde Chile, saludos cariñosos a todos desde Chile. Belisario, el amigo que hoy se incorpora a nuestro webinar, muy buenas tardes a todos con quien están integrando este grupo, reciban un cordial saludo desde el centro del país de Ecuador. Moisés dice saludos, éxitos y paz para todos, el amigo desde Colombia, Moisés Arturo. Ángel Ceballos, buenas tardes desde Ecuador, y Fernando Murcia, saludos a todo el grupo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, amigo Fernando. ¿Cuántas veces no compartimos aula allá en San Cosme, en Ciclap, verdad? Eran el famoso y terrible grupo de los tlacuaches, se decían hacer llamar, ¿no? Bien, aquí a través de YouTube, pues ya tenemos varios amigos que están ahí listos para empezar a esta clase, sí, esta clase muestra que tenemos. Michael dice buenas tardes profesor desde Perú. Wilmar dice desde Medellín, Colombia, sí, y así nos van saludando. José Antunes, Joan Fernández, Alberto Antonio, Sergio Pedernera, Víctor Carrillo, Joan Fernández. Dice sus cursos magistrales, profesor, por favor, en sus videos de reparaciones haga uno de 15 amperímetros, Fluke, no hay esquemáticos para reparar, esa marca solo desaparecieron de San Gogo. Bueno, es que a veces esa información está un poquito limitada, ¿no? Enrique, desde Texmelucan, Puebla. Juancito nos saluda, Román, Jorge, amigo Jorge, está a través de YouTube, él también está en webinar, también está integrado a WhatsApp. Joseph Zeus, saludos profesor desde Jalapa, Moisés Castillo, Ricardo López, hay muchos amigos, Martín Méndez, Stalin Muñiz, supongo que es Muñiz, Arturo Tomás. Bueno, pues vamos a iniciar. En este curso vamos a ver las técnicas comenzando por la fuente de alimentación para reparar, dice que la etapa de potencia en pantallas plasma. La parte de potencia, ¿cuál es la sección que contempla? Bueno, pues las secciones que contemplamos para analizar, ¿sí? Para analizar será principalmente lo que tiene que ver con la parte de potencia. Aunque hay una zona, ¿sí? Hay una zona que no consideramos potencia, pero pues este es el cerebro, este sería el inicio de prácticamente la ejecución del trabajo de la parte de potencia. Entonces, necesitamos forzosamente trabajar sobre la tarjeta controladora, pero en este caso nosotros iniciaremos por la fuente de alimentación. Actualmente estas fuentes de alimentación son muy raras, es muy extraño que lleguemos a tener fallas con respecto a la fuente de alimentación, pero tendremos que ver cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para poder realizar estas pruebas hacia nuestros sistemas, en este caso de fuente de alimentación, ¿sí?
Yo les comento que, por ejemplo, a través de las reparaciones que se han realizado de estos equipos, realmente pues son pocos los sistemas que llegaron a fallar de fuente de alimentación, pero sí hay fallas que, por ejemplo, como en este modelo, recaen sobre la fuente de alimentación, pero no tanto que falle en cuanto a que no nos genere voltajes, o en cuanto a que no encienda, no apague. Todo eso está perfecto. El detalle es que la potencia de esta fuente de alimentación está algo limitada, y es una falla común, es una falla tradicional en este sistema, que tú le des la orden de encendido, y al dar la orden de encendido, aparecen en un instante los voltajes, y después estos niveles desaparecen, ¿sí? Esos niveles van a desaparecer. Eso nos indica que la fuente arranca, ¿sí? Pero por alguna razón, no tiene la potencia suficiente. Y esto se puede deber a una falla de la potencia en la fuente, o también se puede ver a un consumo más alto por parte del panel, ¿sí? En este caso, bueno, pues nosotros sabemos que en estos sistemas vienen acompañados por su tarjeta Y, la Y-Drive, en donde el plasma, al ser un sistema, ¿sí?, un sistema que con el tiempo va envejeciendo, va consumiendo más energía, y sus requerimientos de energía van a ser más altos que los que se tenían cuando eran nuevos. Esto va a provocar que la fuente de alimentación pues no esté en condiciones para entregar esa energía, o si la potencia de nuestra fuente de alimentación cae, baja, en ese momento, bueno, pues la fuente de alimentación va a tener ese tipo de problemas, que arranca, genera los niveles de voltaje, pero de inmediato cae esa potencia en la fuente de alimentación. Esto se puede confundir con una falla en la etapa de yesus, o en la etapa de Z, donde podemos tener algunos elementos que puedan estar dañados con fuga o el corto, y eso pueda provocar el consumo excesivo de energía en la fuente de alimentación. Entonces, yo necesito saber cómo podemos, de alguna manera, realizar pruebas a nuestra fuente de alimentación, para que de esta forma nosotros podamos trabajar nuestra fuente y tener, descartarla, ¿sí? Descartarla. Obviamente, cuando nosotros tenemos falla de este tipo, pues lo primero que se deberá revisar es que la etapa de recovery, que la etapa de sustain y que la etapa PAS dentro de las zonas de Che no estén dañadas. Esto es bien importante empezarlos a identificar. ¿Dónde se encuentra la etapa de recovery? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la etapa sustain? ¿Sí? La etapa sustain. ¿Y dónde se encuentra la etapa de PAS? Lo que va a hacer los pasos hacia nuestros buffers. Esto es importante porque sabiendo qué etapa es la que está averiada, podemos diagnosticar más fácil, ¿sí?, las fallas, si podemos tener una falla de panel, si fue simplemente exceso de calor, a la falta de disipación de calor. Ustedes saben que se utilizan silicones para poder transferir el calor hacia la barra de disipación, ¿sí?, por parte de los transistores, de los IGBT o de los MOSFET que se estén utilizando. Bueno, esa pasta, si se seca y ya no transfiere de igual forma el calor, va a provocar sobrecalentamiento en el componente, y eso puede dañar, ¿sí? En los modelos PJ, por ejemplo, es algo normal, es algo que es muy común que se dañe la parte del sustain, pero eso es debido al sobrecalentamiento. Entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, en recovery, al tener un problema en recovery, podemos hablar también de que tenemos problema por el panel. Y si nosotros tenemos fallas en la parte de PAS, también debemos de tener en cuenta que alguno de los buffer, alguno de los drivers de Y puede estar averiado, y eso me puede estar dañando tanto sustain como la parte de PAS. Entonces, esa parte, bueno, pues es importante. Y yendo hacia el otro extremo, ¿sí?, al extremo derecho del panel, ¿sí?, viéndolo por la parte posterior, bueno, pues vamos a encontrar también la zona de sustain, ¿sí? También la zona de sustain. Y aquí, si el recovery falla, bueno, pues entonces también podemos tener un panel abierto. Y
pues habrá que realizar pruebas. Entonces, uno de los puntos importantes es antes de empezar a comprobar los elementos, ¿sí? A comprobar los elementos y a empezar a cotizar y todo esto, habrá que ver cuál es la sección afectada y sobre eso determinaremos si habrá que revisar panel, si habrá que revisar JEDRAI, ¿sí? O habrá que únicamente cotizar los elementos, o si mi problema viene desde la fuente de alimentación. Por eso, en este caso necesitamos ir en orden, siguiendo un orden, y tendríamos que comenzar forzosamente por la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Jesús Martínez dice, hola, muy buena tarde, calurosa tarde, listo para la clase. Muy bien. Dice, algunos comentarios en YouTube, dice, por ejemplo, Martín Méndez dice, el plasma es una plancha, consume demasiada energía, pero lo importante es saber el funcionamiento. Stalin dice, saludos desde Ecuador, a todos los Inges. Arturo Tomás dice, saludos desde Carapán, Michoacán. Saludos, Inge, listo, excelente información, gracias por compartir esta transmisión. Y dice Miguel, saludos desde Tenango del Valle, Estado de México. Mire, muy conozco Tenango del Valle, de allá, de una región muy cercana, son mis padres, y siempre, ahora siempre vamos por la autopista que va de la Marquesa a Tenango, ¿sí? Bueno, que ya ni la Marquesa, aquí es prácticamente Toluca, Tenango, y damos vuelta para ir hacia Coquicingo, se llama el pueblo donde nacieron mis padres, allá en el Estado de México, ¿sí? Saludos allá, Tenango del Valle. No conocí a alguien, conozco amigos de Ixtapan, de Ixtapan de la Sal, conozco amigos de Tenancingo, ¿sí? Pero nunca me ha tocado. Saludos, amigo Miguel González. Bueno, muy bien. Pues entonces, continuando con esto, en este caso, nosotros necesitamos saber algunas características sobre estas fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación manejan bastante, bastante potencia. Por consecuencia, bueno, pues esta fuente de alimentación debe de contemplar, ¿sí? Debe de contemplar un circuito voz para nuestro sistema LLC, que es un sistema forward, ¿sí? Para la parte de potencia, y un sistema flyback para la parte que es de menor potencia, pero que también sigue siendo, por sus características, bueno, pues bastante, bastante alto el consumo. Como bien dice el amigo Martín, que es una plancha, bueno, pues sí, efectivamente es una plancha, es una pantalla de mucha energía. La última generación de plasma ya no lo fue tanto, ya son fuentes más ligeras, pero el procedimiento pues básicamente va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nosotros para poder comenzar a trabajar con esta parte, ¿sí? Con esta parte, bueno, pues necesitamos sacar la fuente de alimentación, ¿sí? Sacar la fuente de alimentación y comenzar a trabajar por la parte de la prueba dinámica de nuestra fuente. Que esta fuente tenga potencia, que esta fuente en verdad sostenga el trabajo de nuestra etapa de potencia en el plasma. Entonces, vamos a empezar por verificar, ¿sí? Que la fuente de alimentación pues se encuentra trabajando bien. Esto lo vamos a hacer fuera del equipo. Para retirar sus tornillos, entonces esos equipos vienen bastante, bastante bien, bien sujetos al panel. Esta fuente, como pueden observar, bueno, pues es una fuente de alimentación, sí, que ya es de las últimas generaciones, sí, en donde ya no contempla tanta etapa de disipación, ¿no? Como las primeras, los primeros modelos. En el 2000, en el 2002 más o menos, en el 2001, tuvimos la suerte de ir a realizar un equipo. Fíjense, este equipo nunca se ha quitado de aquí, de esta parte. Observen cómo está lleno de polvo. Eso es por, bueno, pues la potencia que maneja, ¿no?
esta parte, mucha estática en estos sistemas. Vamos a retirarle la pantalla, vamos a regresar un rato con ella, pero ahorita, bueno, pues me interesa nada más tener únicamente la fuente de alimentación. Bien, para poder determinar que nuestra fuente de alimentación se encuentra trabajando, operando bien, bueno, lo primero que yo debo de saber es la estructura que tiene esta fuente de alimentación, qué órdenes vamos a requerir para realizar este tipo de prueba, ¿sí? ¿Cuáles son las órdenes que vamos a necesitar para que de esta forma, bueno, pues nosotros podamos activarla y podamos tener pues ahí una prueba que nos funcione para nuestra fuente de alimentación? Entonces, nada más déjenme. En este caso, la información que tenemos para este equipo, bueno, pues no contempla, ¿sí? No contempla salida de voltajes. Todo esto, bueno, pues es importante porque tendré yo que activar la fuente de alimentación de forma externa y no me contempla cuáles son los niveles. Nada más me dice cómo están los flujos. Me dice que del P811 va hacia ZSUS. Y de ZSUS, nosotros vamos a encontrar la polarización hacia P206, que es la Jesus, la famosa tarjeta Jesus. Entonces, este panel, que es el PDP42T3000, 300, y este es 310, ¿sí? Lo que sería 300 más el 10. Este panel, podemos nosotros buscar información a partir de esto. Esto es importante. A veces no encontramos mucho la información de lo que queremos trabajar, pero en estos casos consideren que si yo, por ejemplo, busco un manual, por ejemplo, para este modelo, el manual, si yo lo busco por el modelo del equipo, me va a traer única y exclusivamente la información de la tarjeta main. ¿Por qué? Porque la tarjeta main es el sistema lógico de este sistema, de este circuito, y el panel va a ser otro modelo. En este caso, el modelo del panel es el PDP42T300 y puede haber 00 o puede haber 10. En este caso, la información que tenemos es el 00, ¿sí? Pero nos sirve igual, ¿sí? Únicamente para la localización de los componentes y para el número de parte, pero realmente pues no trae pruebas que realizar sobre la fuente de alimentación. Aunque hay una información que sí trae esta parte, para este modelo no lo vamos a contemplar para que nosotros veamos cómo es que vamos a trabajar esta fuente de alimentación. Bien, pues entonces no, para nosotros va a ser importante primero determinar cuál es el voltaje y cuál es el conversor que de inicio va a operar este sistema. Bien, nosotros tenemos una fuente de alimentación la cual va a estar formándose, va a estar constituida por tres conversores, aunque aparecen cuatro sistemas de bobinas, cuatro bobinas, cuatro embobinados, cuatro transformadores, realmente nada más vamos a encontrar
¿sí? Nada más vamos a encontrar lo que va a ser tres conversores. Vamos a tener el conversor que es el le vamos a llamar, que es el principal, por el hecho de que siempre va a operar. Este conversor siempre debe estar generando niveles de voltaje, ¿sí? Ese siempre debe estar operando. Y luego vamos a tener un conversor del tipo voz, que va a ser la función de PFC. Ahorita vamos a ir anotando las características que tienen esos conversores para que así de esa forma nosotros vayamos observando cuáles son las características y qué debo de verificar. Y donde está un sistema PFC, pues también vamos a encontrar un sistema de tipo LLC, que en este caso es este transformador que tenemos aquí, y que bueno, pues es el que va a proveer de la mayor parte de la energía. Esta tarjeta dice que sus características, vamos a verlas aquí. Aquí están. Dice que va a tener un voltaje de entrada de 100 a 240 volts, quiere decir que es una fuente multivolt, ¿sí? Dice que puede trabajar desde 50 o 60 Hz, ¿sí? A 3.2 amperes, o sea que es una fuente de alimentación de mucha energía. Dice que nos va a generar un voltaje de 17 volts a 1 amper, un voltaje de 5.1 volt a 3 amperes, un voltaje de standby de 5 volts a 1 amper, un voltaje VS de 199 volts a 203 volts de 1.3 amperes, un voltaje de VA de 55 volts a 1.5 amperes y el M5B, que es un voltaje de 5.1 volt a 2.5 amperes. Entonces, esa es la potencia de la fuente de alimentación. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo comprobar esta fuente de alimentación? Bueno, en este tipo de fuentes, la fuente de tipo flyback, ¿sí? La fuente de tipo flyback es la fuente que normalmente debe ser permanente, pero en ocasiones estas fuentes de alimentación, cuando se comprueban al vacío, a veces hacen cosas extrañas, ¿sí? A veces pareciera que estas fuentes de alimentación ya estuviesen activas. Entonces, eso me puede llegar a confundir porque, pues obviamente esta fuente de alimentación, si no tiene los puntos para poder trabajar, ¿sí? Activados, pues no debe de generar normalmente niveles de voltaje. Entonces, al conectarla, me puede confundir eso. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación, de cierta manera, bueno, pues puede estar operando, ¿sí? Puede estar operando de forma parcial, pero cuando se le monten o se le coloquen las cargas, es cuando la fuente se desactiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que asegurarse de que la fuente de alimentación, pues efectivamente esté activada, ¿sí? Siempre esté activa para lista para la orden de encendido. Bien, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a trabajar esta fuente de alimentación, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar esta fuente para verificar que esté funcionando de forma correcta. Y ahorita vamos, conforme vayamos, comprobando las líneas, vamos a ir mencionando cuáles son las partes que tienen que ver con este sistema. ¿De acuerdo? Vamos a polarizarlo. Ahí, no sé si se alcanzó a escuchar, pero se activó un relevador. Hizo un clic el relevador. Entonces, eso es lo que me puede llegar a confundir, ¿sí? Lo que me puede llegar a confundir. Si yo reviso ahorita los niveles de voltaje en esta fuente de alimentación, vamos a ver. Vamos a empezar por los voltajes de salida, ¿sí?
Yo los voy mencionando y ustedes van tomando nota de ellos, ¿sí? Bien, voy a revisar voltaje, vamos a revisar el voltaje de 17 volts. Vean ahí, aparece el 16.7 volts. Se supone que este nivel de voltaje debería de estar únicamente, ¿sí?, en modo de potencia, o sea, activa la fuente. Esto es lo que puede llegar en ocasiones a confundirnos, ¿sí? Nos puede llegar a confundir. Entonces, en este caso, yo voy a tomar la lectura de los 17 volts, que me están indicando ahí que son correctos, pero nosotros tenemos que realizar la activación manual de esta fuente de alimentación forzoso. Aunque me esté generando niveles de voltaje, yo necesito, ¿sí?, yo necesito generar, ¿sí?, generar la activación manual, ¿de acuerdo? Voy al siguiente nivel de voltaje, que es de 5.5 volts. Ahí está, miren, 5.1 volt. Voy al voltaje de standby, que es de 5 volts también, 5.1 volt, perfecto, ¿sí? Y bueno, en este conector son los únicos dos voltajes que nosotros vamos a encontrar. Y observen cuál es el conector ahí donde estamos midiendo. Ahí están marcados los niveles, ¿sí? Ahí están marcados los niveles. Dice que vamos a requerir de un voltaje de standby, que en este caso es de 5.1 volt, ¿sí? Ese voltaje está presente sin mayor problema. ¿Sí? También tenemos el voltaje de 5.1 volt que está marcado ahí, ¿sí? Y también tenemos el voltaje de los 17 volts. O sea, aparentemente entonces nuestra fuente de alimentación está trabajando, ¿sí? Está trabajando. Pero ahora voy a comenzar a revisar. Los demás conversores, estos voltajes están a cargo de este conversor, que es el conversor de tipo flyback. Ahora voy a revisar el estado del PFC. Vamos a medir el voltaje del PFC. Ahí estoy, midiendo el capacitor principal. Y dice que el PFC tiene 395 volts. Eso quiere decir que el voltaje de PFC está activo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar los voltajes de salida en potencia. ¿Sí? En potencia. Voy a revisar. Primero, 5 volts. Ahí está, 5.1 volt. Voy a revisar ahora el voltaje de VA. El voltaje de VA son más 55 volts. Y ahora me voy al VS. Y el VS tiene 201 volt. Y entonces aquí, pues, pareciera que mi fuente de alimentación está trabajando de forma correcta, porque los niveles de voltaje marcados, ¿sí?, los niveles de voltaje marcados, pues están aplicados y están en la fuente de alimentación, ¿sí?, están en mi fuente de alimentación. Entonces, pues este modelo parece que apareciera que está trabajando de forma correcta, ¿de acuerdo? Dice Paul, si no me equivoco, es un modelo PT. Ahorita les doy el modelo del equipo, ¿sí? Ahorita les doy el modelo del equipo. Dice Juancito, saludos desde Palmar, Santa Cruz, Bolivia. Dios lo bendiga, profe, y gracias por compartir su conocimiento en electrónica con nosotros. Y nos ayuda mucho. Felicidades por... profe, y siga adelante. Muchísimas gracias. Esteban Benítez, desde Cihuatanejo. Moisés Castilla, sería bueno poder implementar o hacer probadores diferentes al multímetro. Pero ahí... aplicados para el equipo de plasma, para eso se refiere, amigo Moisés. Rui dice, buenas tardes, profe, gracias por compartir todo desde Veracruz. Odair dice, saludos desde Brasil.
José Francisco, buenas tardes, profe. Dice Rui, parece una fuente LG. Es una fuente LG, sí, es una fuente LG que tenemos aquí. Y el modelo del plasma, del display de plasma, es un modelo 42T300. Y el modelo del equipo es un 42PT350. ¿Sí? Es un 42PT350. Bien, entonces, recuerden que para buscar información, nuevamente lo repito, para buscar información de este equipo, el 42PT350 no me sirve, porque no me traería información. Si es que hubiese algo de información sobre la fuente, no traería nada de información sobre la fuente. No traería nada sobre Y, sobre Z, sobre Y-Drive. No traería nada de información. Si tú quieres buscar información sobre este modelo, tendrás que buscar por modelo de panel. En este caso, es un modelo T300, es un modelo 42T300. Y así lo puedes buscar. Y así podrás encontrar algo de información. Siempre, siempre busquen por modelo de panel, ¿sí? Ahorita que volvamos a subir la pantalla, vemos dónde está ese modelo de panel ahí dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces continuamos. Al parecer todos estos niveles de voltaje están activos, pero yo necesitaría que, por ejemplo, ir viendo las características de esta fuente de alimentación y asegurarme, ¿sí? Y asegurarme de que esta fuente de alimentación se active, ¿sí? por niveles en cada una de las líneas que se requiere. En este caso, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Dice que para poder generar los voltajes, sí, los voltajes que prácticamente diríamos que son para main, sí, para tarjeta main. Bueno, pues vamos a encontrar un sistema de tipo flyback, sí. Este conversor de tipo flyback es el único que debiese estar conectado, ¿sí? Y encendido en modo de standby. Entonces, bien, vamos a ir trazando las características. Vamos a encontrar entonces aquí un conversor, lo vamos a manejar por módulo, un conversor de tipo flyback, el cual va a generar algunos niveles de voltaje, ¿sí? Esos niveles de voltaje que vamos a tener asociados a este circuito, pues yo puedo observar que tenemos diodos rectificadores, ¿sí? Diodos rectificadores de alta corriente en esta zona, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a empezar a identificar es que el conversor, ¿sí? El conversor tipo flyback, vamos a ver cuántas salidas de nivel de voltaje tiene, ¿sí? Este conversor de tipo flyback, decimos que es el único que debe ser permanente. Entonces, en algunas fuentes de alimentación, como en Samsung, ¿sí? Como en Samsung, llevan una lógica de encendido. Y si no hay niveles, pues si no se tienen esos niveles adecuados, no vamos a poder generar. Y esto es lo que le pasa a este sistema. Déjenme sacudirlo un poquito por aquí. Aquí es donde nosotros podríamos empezar a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita ustedes observaron que la fuente de alimentación está generando todos los niveles. Quiere decir entonces que ¿quién se encarga de switchar todos los niveles?
está funcionando. Por alguna razón está funcionando nuestro circuito, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de que nosotros conectamos directamente al toma corriente, ya los niveles están activos. Entonces, ahora lo que yo necesito ver es por qué están activos. Porque este sistema de control, sí, ahí vamos a acercarnos un poquito. ¿Está? ¿Sí? Va a gobernar el mecanismo de encendido de la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, este mecanismo de encendido, bueno, pues debe de ser una secuencia de encendido de acuerdo a las órdenes que va a ir recibiendo a través del conector. Entonces, nosotros tenemos asociados varios niveles que tenemos que ir activando. ¿Cuáles son estos niveles? Bueno, vamos a ir al conector entonces, y dice ahí que, por ejemplo, en este conector, para poder asegurarnos de que esta fuente trabaje al 100%, yo tengo una línea que se llama RL-ON. Esa línea de RL-ON es la línea que estaría activando la parte de potencia en la parte del primario de la fuente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un voltaje, una línea que se llama Main On, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos activar estas dos líneas, Main On y RL On, que hace alusión al relevador, ¿sí? Pero también observen que este sistema cuenta con un mecanismo de ACD. Entonces, este mecanismo de ACD también es importante que nosotros empecemos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es importante que, bueno, pues nosotros comprobemos esta parte. Entonces, en este procedimiento que nosotros estamos realizando, el primer punto que hay que revisar, que nos entrega en la parte de la fuente, no precisamente la fuente, pero es un mecanismo de protección, lo vamos a poner ahí alterno a la fuente. Ese voltaje de ACD en conjunto con el voltaje de standby son los únicos niveles que deben de ser permanentes. ¿Sí? Entonces, voltajes, ¿sí? Estos dos niveles son los únicos que deben ser permanentes. ¿Sí? Tienen que ser permanentes. Entonces aquí, bueno, primer punto que hay que revisar es que tengamos nosotros nuestro nivel de standby, ¿sí? Y que tengamos nosotros nuestro circuito de ACD funcionando. Entonces vamos a ir a revisar esas líneas, ¿sí? Ya vimos que standby está trabajando de forma normal, pero el nivel que no observamos fue el nivel de ACD. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar por la parte del ACD, ¿sí? Ya checamos standby, ahora vamos a verificar que ACD esté operando. Conecto mi fuente, se escucha nuevamente el relevador
y verifico, ya habíamos visto el voltaje de standby, ¿sí? El voltaje de standby, bueno, pues sin mayor problema está presente. Ahí está nuestro voltaje de standby, pero ahora quiero revisar el voltaje de ACD. Voltaje de ACD, observen cómo tenemos 5.19 volts, prácticamente es la misma, el mismo nivel, ¿sí? El mismo nivel de standby, ¿no? Entonces, bueno, este nivel que es de 5.1 volt, se genera a partir de un autoacoplador. Observaremos que en nuestra fuente de alimentación veo 6 autoacopladores. De no fallar la fuente de alimentación, no nos tendríamos por qué preocupar por esos 6 autoacopladores. El problema es cuando llegue a fallar y yo quiera comprobar, ¿sí? Y yo quiera comprobar el mecanismo de trabajo de este circuito. Entonces, ahí es donde yo puedo tener problemas, ¿sí? Ahí es donde yo puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque, ¿para qué son tantos autoacopladores? ¿De qué me sirve tener tantos autoacopladores? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Bien. Nosotros en este caso, al tener este sistema, ¿sí? Al tener este sistema, forzosamente requerimos por lo menos de 2 autoacopladores, ¿sí? De 2 autoacopladores. Eso es porque, bueno, pues yo requiero, y en este caso únicamente lo vamos a poner, dijimos, como bloque, ¿sí? Uno es para regulación, ¿sí? Y aquí, punto ACD, pues obviamente necesitamos otro autoacoplador, que es el que va a llevar la información precisamente del ACD, que es el de protección, ¿de acuerdo? Entonces nosotros necesitamos por lo menos ahorita 2 autoacopladores. Ah, pero perdón, este lo pusimos al revés, este va invertido, el diodo va de este lado en primario y el transistor va al revés. Entonces por aquí le pongo el diodo y aquí le vamos a poner el transistor, o sea que este nos dice que es un autoacoplador de salida y esto nos dice que es un feedback, que es un regreso, ¿sí? Entonces, regulación, el regreso y el autoacoplador de ACD tiene que ser un autoacoplador que esté configurado de forma inversa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar y aquí en este caso vamos a acercarnos a los autoacopladores y yo, por ejemplo, ¿sí? Ahí en este caso observo que mi lado primario queda de mi lado izquierdo, ¿sí? A mi lado izquierdo. Entonces observo que hay autoacopladores que están polarizados o que están de modo feedback, que son de regreso, pero el autoacoplador que está en la parte inferior es un autoacoplador de salida. Ahí veo cómo la configuración de este autoacoplador es inverso a los 3 que tengo en la parte superior, ¿sí? Entonces ahí, bueno, que me enfoque tanto la cámara, ahí está, observo que la terminal número 1 queda a mi lado izquierdo, que es primario, y los autoacopladores de regreso están con el pin número 1 del lado derecho, que son, pues ahí, líneas de regreso hacia la fuente primaria. Bien, entonces ya ubiqué que este circuito que yo tengo aquí, ¿sí? Este circuito que yo tengo aquí es mi protección ACD. Este autoacoplador, ¿de acuerdo? Este va a ser mi autoacoplador ACD y los demás van a ser feedback, van a ser retornos o regresos. Todavía me queda la duda por qué me sobran. ¿Por qué me sobran 2? Por ejemplo, en este sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué me están sobrando 2? Bueno, eso es por el sistema que trabaja este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de operación. Ahorita vamos a ir determinando por qué se requieren tantos autoacopladores. Es bueno siempre entenderlo para que nosotros podamos atacar las fallas sin tener que consultar
diagramas, que podamos realizar pruebas sin la necesidad de los diagramas o de alguien que me diga, tienes que hacer esto, esto, esto. Siempre es importante que nosotros entendamos cómo funciona para que a partir de ese entendimiento de cómo funciona, podamos atacar las fallas en estos casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está nuestro primer autoacoplador. En caso de que yo tenga un problema, ¿sí? En caso de que tenga un problema por ACD, yo necesitaría ver la condición de este autoacoplador. Entonces, ahorita, vamos a conectar la fuente para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Sí, vamos a conectar la fuente nuevamente. Ahí está. Y vamos a medir ese autoacoplador en la parte de salida. Sí, en la parte de salida. Ahí está. Voy a medir, en este caso, el colector. Ahí estoy. Dice que mi colector tiene exactamente el mismo nivel. Sí, el mismo nivel que tenemos en el pin de ACD. Y en el emisor. En el emisor, pues tenemos un voltaje que es un poquito menor, ¿sí? Es un poquito menor, pero que sigue siendo de 5 volts, ¿sí? 5 volts. Entonces aquí, ¿cómo está trabajando? Ahora necesito ir a la parte del primario, ¿sí? Me voy a conectar en este caso, primero en el ánodo. Vamos a conectarnos ahora a tierra caliente. Estoy conectado en tierra caliente y me conecto directamente en el ánodo. Ahí estoy. ¿Cuánto voltaje tenemos en ánodo? 8.8 volts. ¿Sí? 8.8. Y en el cátodo tenemos 7.7. O sea, tenemos una diferencia de un poquito más de un volt, ¿no? Voy a conectarme el plano de cátodo. Ahora mi izquierda no quiere funcionar muy bien, está algo nerviosa. Y vean, tenemos 1.1 volt. Quiere decir entonces que mi autoacoplador debe estar funcionando. ¿Qué es lo que debe de estar generando el ACD? Lo siguiente, fíjense. Primero, ¿qué es ACD? ¿Qué es ACD? Para entender y ver qué medidas tomamos, ¿no? ¿Qué es ACD? ACD es un circuito que monitorea el nivel de corriente alterna, ¿sí? El nivel de corriente alterna en la etapa primaria, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener un voltaje. En este caso, mi fuente dice que va de 100 volts de corriente alterna y que puede tener o alcanzar un voltaje de 200 volts de corriente alterna. Es una fuente que le llaman multivolt, ¿sí? Entonces, esta fuente de alimentación, antes de entrar a la parte de lo voy a lo estoy resumiendo para que se entienda esta parte, ¿sí? Antes de entrar a ese rectificador principal, ¿sí? Vamos a tener una línea de monitoreo de ACD. Esto va a ser mi monitor ACD. ¿Sí? Este monitor ACD, pues no es más que un comparador. ¿Sí? No es más que un comparador. O sea, lo que va a hacer es que va a tener una referencia fija. ¿Sí? Una referencia fija que va a funcionar como comparador contra el voltaje de alterna que nosotros tengamos. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que se toma? Lo normal es una serie de resistencias que nos generen una muestra, ¿sí? Y esto puede ser que active, tan simple como esto, mire, el paso de un circuito Zener. Eso es mi referencia fija que lo está comparando contra un nivel, ¿sí? Entonces, esta línea, lo que debe de estar generando es una polarización constante, ¿sí? Hacia nuestro autoacoplador, que en este caso es el de salida. Tenemos un diodito por aquí, y este diodito de salida, ahí está nuestro autoacoplador, ¿sí? Entonces este diodito puede estar conectado a un B+,
aún ve más. Y por aquí, bueno, pues tenemos un transistor. Que conecta a tierra. Entonces, este circuito resumido, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es que debe de estar conduciendo nuestro transistor para que este diodo siempre esté emitiendo luz. Al siempre estar emitiendo luz, ¿sí? Al siempre estar generando luz, entonces, en nuestro circuito que está polarizado, además de standby, 5.1 volt, siempre nos esté generando 5 volts de corriente directa. Esto es ACBET. Entonces, una prueba rápida que nosotros podríamos realizar cuando tengamos problema o falla de ACBET, pues es simplemente cortocircuitear el ánodo y el cátodo, perdón, el colector y el emisor de nuestro fototransistor, ¿sí? Entonces, si yo puenteo, por ejemplo, la terminal número 4 con la 3, si yo genero un puente, entonces el ACD entraría directamente a la tarjeta main. ¿Qué fallas me provoca ACD? Ah, bueno, pues simplemente que no encienda la pantalla. ¿Sí? ACD es una habilitación, ¿sí? Si no está ACD, ¿sí? Diríamos que H es igual a habilitado, estaríamos hablando de nivel, y L es igual a, pues no opera, ¿no? ¿Sí? No está habilitado nuestro sistema. Entonces, yo necesito en este caso una prueba rápida, determinar si está trabajando o no nuestro ACD. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues nada más lo único que tengo que hacer es generar un nivel alto para que entonces quede habilitado mi sistema. Al quedar habilitado ya podré generar la orden de encendido y además sostener, ¿de acuerdo? Sostener, lo que es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera línea, pues en este caso podemos decir que es correcto. ¿Sí? Estamos trabajando lo que es el mecanismo de ACD. Por aquí arriba lo ponemos, circuito, ACD. ¿Sí? ¿Cuánto debemos de tener? Normalmente debemos de tener un nivel alto que nos indica que esté habilitado. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo debo de tener en esta línea. ¿Qué conforma el ACD? Pues el ACD lo conforma una muestra que se genera a partir de la alterna y un componente que puede ser un zener. En algunos casos, por ejemplo, LG, el mismo LG, utiliza en ocasiones un TL431. Entonces, ese comparador fijo, ¿sí? este comparador, de referencia fija, puede ser un zener, puede ser un amplificador de error, un TL431, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que podemos encontrar. En ocasiones la configuración de este circuito va inverso. El zener, el diodo LED, normalmente en modelos, por ejemplo, como Samsung, debe de ir apagado, ¿sí? Debe de ir apagado. Entonces, por ejemplo, en los modelos de Samsung, aquí vamos a ponerlo como una nota especial, ¿sí? Y le vamos a poner que esto es un modelo en los modelos de Samsung, el diodo se conecta al transistor, pero este siempre está apagado. Ahí va a estar apagado. Y entonces, ¿cómo está la configuración de salida? La configuración de salida va a ser el emisor a tierra, ¿sí?
y este va a ser obviamente pues nuestro ACD, y esta línea va a estar conectada a 5.1 volts. Quiere decir entonces que en este caso, este circuito lo que debe de estar haciendo pues es este LED debe estar apagado para que entonces siempre esté abierto nuestro fototransistor. De esa forma, el voltaje de 5.1 va directamente hasta ACD, que en el caso de Samsung no va a la main, ¿sí? Va al circuito, dice esta línea, va al microcontrolador de la fuente de alimentación. ¿Sí? A la fuente de alimentación. O sea que en el modelo de Samsung, ¿sí? En el modelo de Samsung, esa línea va directamente a este chip. Y si nosotros no tenemos ACD, entonces no hay stand-by en el conector. ¿De acuerdo? Es importante esta parte porque en los modelos de Samsung, si no hay ACD, si el ACD no está trabajando, entonces no aparece ningún nivel en la fuente de alimentación. Entonces, esto me puede confundir, ¿sí? Y entonces, aquí lo vamos a anotar. Falla de ACD en Samsung. No hay voltajes. Por esa razón nosotros decimos que este ACD es un circuito de protección, porque así nace como mecanismo de protección, pero que realmente es una habilitación. En el caso de Samsung, habilita la fuente de standby, el voltaje de salida, sí está trabajando el conversor, pero el voltaje en el conector para PCC de standby de main no va a estar presente. En el caso de LG, ¿sí? En el caso de LG no va a estar la habilitación para el sistema de control, pero principal en la tarjeta main, ¿de acuerdo? Entonces, el modo de operación de cada uno de los ACD, ¿sí? En Samsung, bloquea la fuente, en LG, bloquea la main. Ese es un mecanismo de protección, y esto es importante en este tipo de fuentes de alimentación debido a la potencia que maneja, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante, pues, entender esa parte, ¿de acuerdo? Esa parte de la protección que se convierte en una habilitación, ¿sí? Nace como una protección, pero al final de cuentas, se convierte en una protección, perdón, en una habilitación para el sistema, ¿de acuerdo? Dice Guadalupe, dice, hola profe, yo tengo una plasma Samsung, y sí me da imagen, pero los lados derecho e izquierdo se ven en blanco. ¿Será por la fuente de potencia? No creo, pero si nos puedes enviar una fotografía de cómo se ve tu imagen al número de WhatsApp que tenemos para nuestro webinar, con muchísimo gusto. Si no tienes el número, pues vamos a ponerlo aquí en... Vamos a habilitar aquí para que podamos que nos puedan enviar, ¿no? Sus comentarios, ¿sí? Pueden enviar ahí al 56-1264-8285. Si nos escribes de fuera de México, tendrías que agregar el más 521, ¿sí? Que es la LADA internacional. Y con muchísimo gusto ahorita proyectamos y damos una opinión sobre tu falla. Orlando dice, saludos profesor, siempre se aprende mucho con la forma que explica, siga mostrando su bondad y paciencia para enseñar. Éxitos desde Venezuela. Muchísimas gracias, amigo Orlando. Moisés, ok. Kilvio dice, saludos, al fin un en vivo del maestro.
Tenemos varios en vivos. Ahí les sugiero que visiten la página www.acelectronics.com.mx. Ahí están las ligas para los en vivos que hacemos a través de YouTube, ¿sí? Ahí ahorita va a aparecer un nuevo curso, un par de nuevos cursos que van a tener su en vivo. Siempre la primera clase la compartimos con ustedes, amigos de YouTube. Dice que desde Puerto Plata, República Dominicana. Pues muchos saludos allá, amigo Kilvio. Cristian dice, saludos, profe, muy buena explicación, gracias por compartir sus conocimientos. Dios lo bendiga desde la cuenca de Ecuador. Salvador, saludos, profe, desde Toluca. Ayer anduvimos por allá en Toluca, ¿no? Estando allá los amigos de Toluca. Muy bien. Bueno, pues continuando entonces, la protección de ACD se convierte en una habilitación. En los equipos de LG va directamente hasta el sistema de control en la tarjeta main, y en los equipos de Samsung, en la mayor parte de ocasiones, cuando trae habilitada esta protección, va directamente hacia lo que es el mecanismo de switcheo para el voltaje de standby. O sea que si tú mides en el conector no encontrarás absolutamente ningún nivel de voltaje, pero si mides en el conversor, entonces tú observarás que sí tienes tus niveles de voltaje aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estos son puntos importantes en Samsung, y hay una diferencia entre el mecanismo que utiliza LG y el mecanismo que utiliza Samsung. Dice Joan, dice, profe, en Venezuela tenemos un bloqueo con Master, Visa y PayPal. ¿Usted acepta pago por Western Union? Sí, sí tenemos habilitado Western Union. Ahí ponte en contacto con nuestros, con la persona que te atiende. A veces soy yo, a veces es quien me ayuda en esto de las asistencias. Pero lo contactas ahí al número de WhatsApp que tienes habilitado, con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces continuamos. Raúl, amigo Raúl, desde Perú, ya se conectó a través de webinar. Profesor, buenas tardes. Ángel Ceballos, desde Ecuador, también buenas tardes. Ya están conectándose. Ya tenemos en YouTube 86, que también, bueno, pues está compartiéndose por webinar, ¿no? Estamos haciendo la transmisión a través de webinar y a través de YouTube. ¿Para qué? Para que esta clase muestra, bueno, pues quede como testimonio de que estamos comenzando nuestro curso hoy de cómo reparar la etapa de potencia en pantallas plasma. Bueno, pues vamos a avanzar. Ahora ya tenemos el ACD, que sería el primer punto que nosotros perdón, estamos recuperándonos de una infección de garganta, y bueno, todavía quedaron algunas secuelas. Bueno, entonces les comentaba que ya comprobamos la primera parte. Si nosotros tenemos el ACD correcto, también debemos de tener la línea, ¿sí? La línea de standby, como ya observamos, ¿sí? Como ya observamos. Entonces, quiere decir que pues esa línea pues está habilitada en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora Siguiendo la secuencia, ya que nosotros determinamos que el ACD es correcto, es adecuado, ¿sí? Ahora necesitaríamos ver entonces los siguientes niveles. Dice que el conversor de tipo flyback va a generar otros niveles. Ya generó el de standby, ya tenemos la protección activa, ya está habilitado. Ahora, ¿cuáles son los otros dos niveles? Bueno, pues vamos a la fuente de alimentación para ver cuáles son estos niveles que nos hacen falta, ¿sí? En esta fuente. Listo.
Bien, vamos entonces a conectar la fuente de alimentación y vamos a determinar estas líneas de trabajo. Ahí arrancamos nuestra fuente, ahí se escucha nuevamente el relevador, ¿sí? El trabajo de un relevador que está ahí operando y que, bueno, pues a la salida de la fuente, yo tengo, por ejemplo, este voltaje de 17 volts, 16.7 volts, ¿sí? Entonces, mi fuente de tipo flyback me está generando ese nivel de voltaje. Luego, tengo otra salida de voltaje. Es prácticamente la misma, ¿sí? Y el voltaje de 5.1. ¿De acuerdo? Estos voltajes se están generando directamente desde nuestra fuente de tipo flyback. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esta línea que es de 5.1, tengo otra línea que dice que es de 18.4 y tengo otra línea que dice que es de 16.7. Estos niveles están trabajando. Entonces, me faltaría anexar 16.7 y el voltaje de 18.4. Ahí está, 18.4 volts. Bueno, para que este sistema trabaje, no requiere la operación del sistema boost. El sistema boost es un circuito que debe ser, ¿sí? Que debe ser un circuito switchado, que solamente esté operando en modo de potencia, ¿sí? El sistema boost no se requiere en este caso, en modo de standby. Entonces, aunque ahorita está operando, bueno, pues vamos a ir determinando si esto es correcto o no. Entonces, ahora tiene la característica de nuestro bus. Vamos a observar el circuito para que veamos esa característica, ¿sí? Bien, y aquí pues una pregunta para ustedes, para hacerlos participar, ¿sí? Fíjense que en este caso la fuente de alimentación, ¿sí? La fuente de alimentación, yo veo que el circuito bus tiene dos bobinas, ¿sí? Tiene dos embobinados para el trabajo, ¿sí? Y normalmente el sistema PFC no tiene dos bobinas, normalmente es de una sola. Ah, pero en este caso, bueno, pues nos acompañan dos bobinas, ¿sí? Ahora, punto importante, ¿cuántos transistores switch tenemos? Ah, bueno, vamos a ver, ahí tenemos... Pues al parecer tenemos asociados al... Fíjense que esta barra de disipación, ¿sí? Esta barra de disipación tiene lo que va a ser el puente, este rectificador, y además tiene uno, dos, tres elementos ahí, en esta misma barra. Entonces vamos a ver cuáles son estos elementos, para poder pues definir cómo está trabajando nuestro circuito. Dice ahí, por ejemplo, en ese primer elemento, yo observo que, bueno, pues, tiene la matrícula como de un MOSFET, ¿no? Dice que es un K13A600, y si no mal veo, pues creo que el componente que está asociado también a este elemento también es un elemento de estas características. Vamos ahí a limpiar el componente para que se alcance a ver perfectamente esto. A ver si no descompuse el asunto ahí, de que ahora ya no se vea. Ahí está. Entonces, bueno, pues estos elementos que tenemos ahí son iguales, ¿no?
Dice que es un K 13 a 60, 600, y un K, aunque no nos permite ahí el rayón que tiene, vamos a ver si lo podemos limpiar para que se observe bien. Son el mismo elemento. ¿De acuerdo? Y entonces el que tenemos a la derecha, miren, el que tenemos a la derecha no es un transistor, es un MUR, ¿no? Es un diodo. Entonces quiere decir que el circuito que nosotros tenemos, ¿sí? El circuito que nosotros tenemos es un sistema BOS, pero es un sistema BOS que se le conoce como sistema BOS de carga continua, y nos los va a confirmar el tipo de oscilador que tenemos, ¿sí? Normalmente en un sistema PFC vamos a encontrar osciladores, ¿sí? Osciladores de 8 terminales, pero aquí observen que no tenemos un oscilador de 8 terminales. Tenemos un circuito que dice que va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 terminales. El doble de pines que tiene un oscilador de tipo tradicional. Entonces, en este caso, este tipo de oscilador dice que va a ser un conversor de tipo BOS, pero este conversor de tipo BOS, por la potencia que se requiere, va a ser un conversor de tipo BOS, pero de carga continua, ¿sí? Va a ser un oscilador de carga continua. Entonces aquí, bueno, pues, vamos a ver. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, pues este mecanismo va a trabajar en base a la operación de dos transistores y dos diodos, ¿sí? Vamos a poner la característica aquí en nuestra hojita, que va a ser nuestro esquema, ¿sí? Y dice que, bueno, pues la característica de este circuito es que de la línea de alterna, ¿sí?, entramos a la parte del puente rectificador y ahora vamos a tener un circuito PFC con un BOS de carga continua. Pues quiere decir que el B más que tenemos en este punto, ¿sí?, el B más que tenemos en este punto es de más energía, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que es un BOS de carga continua? Bueno, pues vamos a ver cómo se constituye este circuito. Ahora vamos a ir a analizar el sistema de PFC, ¿sí? Vamos a ver el PFC cómo está compuesto. Normalmente un PFC está compuesto de la siguiente forma: del rectificador de línea vamos a encontrar un capacitor de baja capacidad, ¿sí? Y vamos a encontrar después la conexión de la bobina, un diodo y un capacitor que será el capacitor de más volumen. Asociado a esto, tenemos un transistor de efecto de campo, un MOSFET, y un oscilador. Un oscilador que, bueno, va a tener un número de terminales determinadas, ¿no? O sea, ahora es como que va a requerir de algunas terminales. ¿Cuáles son? Pues la primera, siempre comenzaremos por el VCC, que en este caso es switchado. ¿Por quién? Por la línea de power on o su equivalente, ¿de acuerdo? Bien, como segunda terminal tendremos la línea de ND. O sea, ahí yo ya llevo dos líneas. No quiere decir que la 1 sea VCC y la 2, sino que aquí estamos por la importancia de las líneas, son las líneas que contemplan para un oscilador de tipo PFC. La tercera línea, en importancia, pues obviamente sería la salida, ¿no? La salida del drive. La cuarta línea que ocuparíamos sería la línea del INB, que es la terminal para regulación.
A esta nosotros la conocemos normalmente como la FB, ¿sí? La línea de FB, pero en los osciladores de PFC, normalmente en el datasheet y en los diagramas nos marcan como INB, que es la terminal invertida del amplificador operacional que se ocupa para la regulación, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa línea, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Ah, bueno, pues necesitaríamos una línea de protección, lo que es el OCP, ¿sí? Necesitaríamos una línea de protección. Necesitamos una línea de CT, que sería el capacitor de tiempo, o RT, resistencia de tiempo, va a depender del sistema, ¿sí?, que tengamos. En algunas ocasiones, ¿sí?, en algunas ocasiones también se requiere de un VIN y monitorear el voltaje de entrada, ¿sí?, monitorear el voltaje de entrada, y prácticamente serían las terminales que ocupamos, ¿sí?, las, digamos que las más importantes dentro de lo que es el oscilador. Pero, en este caso, pues yo debería de tener un circuito, ¿sí?, un circuito que es de 8. Por eso les decía que tradicionalmente los osciladores para este sistema, bueno, pues son de 8 terminales. En el caso de nuestro circuito, pues es un conversor de tipo MOS. Dice que es la característica. Será que es un conversor de tipo MOS, pero que tiene una carga discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues a partir del modo de operación del transistor, como está basado en un solo switch, entonces se generan los pulsos de aproximadamente 400 volts, pico a pico, y esto hace que este pulso cargue el capacitor. Recuerden que la relación con el capacitor, ¿sí?, bueno, pues es la carga que se va a generar. Entonces, esta carga no es continua, es una carga discontinua. Entonces, este sistema, pues obviamente no maneja tanta potencia como el sistema de carga continua, ¿sí? Ahorita vamos a manejar una estructura de carga continua, ¿sí? En donde, bueno, pues vamos a irlo anotando en la parte inferior. Vean, ¿qué características tiene? Ah, pues lo siguiente. La característica que hace que este sistema sea de carga continua es que la salida estará compuesta por dos diodos unidos por cátodo, y que este filtro que nosotros vamos a encontrar aquí, que es el mismo que yo tengo en la parte superior, pero ahora tiene conectados dos diodos, y no tanto que estén conectados dos diodos, porque habrá muchos sistemas de carga discontinua que llevan doble diodo, ¿sí? Esto es un paralelo, pero va ánodo con cátodo en paralelo. En este caso solamente estoy viendo que las uniones se tienen en la parte de los cátodos, ¿no? Entonces, este sistema trabaja con una bobina. Y que conecta directamente a nuestro diodo, ahí, ¿de acuerdo? Y en el caso de del circuito inferior, bueno, pues también va a encontrar una bobina. Y entonces ya tengo una diferencia, ¿sí? Ya tengo una diferencia. Es como si tuviéramos un doble PFC, ¿sí? Es como si tuviéramos doble PFC. Ah, entonces debe de haber una conexión hacia un transistor. Y debe de haber otra conexión hacia otro transistor. Dos transistores separados. Y nuestro oscilador
realmente no es uno, sino que son dos. Uno trabajando en fase 0 y otro trabajando en fase 180. ¿Sí? Entonces por aquí tenemos un circuito que va por aquí y por acá vamos a tener otro circuito. Comparten el mismo BMAS, el VCC que es switchado. ¿Sí? Switchado. Tienen diferentes protecciones, ¿sí? Pero básicamente es esto. Y obviamente pues esto es el BMAS rectificado, ¿no? Que se obtiene de la AC multiplicada por el 1.41. Pues aquí también tenemos ese mismo BMAS rectificado que se obtiene de la AC multiplicado por el 1.41. O sea, estos dos puntos son exactamente los mismos. Lo único que es diferente es el tipo de oscilador, que es un doble oscilador. Tenemos doble transistor, tenemos doble diodo y un solo capacitor. Entonces el modo de operación, como están trabajando en contrafase, se le conoce, ¿sí? Su mecanismo de operación, entonces este dice que va en cero, ¿no? Ah, bueno, pues este inicia y tiene un periodo de descanso. Entonces, este periodo, pues va a generar que este diodo, vamos a ponerle que D1 conduzca y genere la carga de nuestro capacitor. Cuando el transistor abre, ¿sí? Cuando el transistor abre, entonces ahora vamos a tener el trabajo de este transistor que va a ser va a estar en desfase. O sea, este inicia trabajando y este es opuesto. ¿De acuerdo? Al ser opuesto, D2 trabaja y entonces vamos a tener ahora una carga continua. ¿Qué nos va a dar? Pues una mayor energía. ¿Por qué? Porque el capacitor, al tener carga continua, puede soportar mayor corriente. La ventaja de este sistema, del bus de carga continuo, es manejar mayor corriente. ¿De acuerdo? Entonces, en los sistemas de plasma, pues es un sistema típico. Esto es muy raro observarlo en un televisor de LCD, pero en un sistema de plasma es un sistema algo más típico. ¿Por qué? Porque se maneja mucho más corriente. Entonces, el circuito, aunque funciona exactamente igual, los osciladores no son iguales, son osciladores que trabajan de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está el mecanismo de trabajo de esta fuente de alimentación en la parte del PFC. Bien, pues ya que tenemos entonces este sistema, ¿sí? Habrá que ver que los dos conmutadores estén operando. ¿Por qué? Porque si nada más opera uno, se me puede estar bloqueando la fuente de alimentación. Entonces, yo tengo dos drenadores. Los dos drenadores deberán estar operando, ¿sí? Si ustedes observan, los dos son independientes, ¿sí? Los dos circuitos son independientes, es como si fueran dos circuitos BOS unidos únicamente por un capacitor. Es lo único que los une, pero todo lo demás es separado, ¿no? Entonces la prueba que yo debo realizar para determinar que el PFC esté trabajando, ¿sí? Es verificar que este, digamos que switch 0, opere. ¿Cómo voy a saber eso? Observando que genere pulso. Yo no tengo que medirlo con respecto a este porque se me puede ocurrir. Pues tengo un oscilador de doble trazo, pongo en un canal uno, en el otro canal otro. No es necesario, ¿sí? No es necesario. Con un osciloscopio tradicional, normal, digamos así, de un canal,
podemos generar el trabajo de este circuito. Pero aquí viene pues el primer paso de la activación de la fuente. ¿Qué necesito para poder activar esta fuente? ¿Sí? Bueno, pues para poder activar esta fuente yo necesito la orden de RLO. Entonces, el primer punto que necesito habilitar, pues será esto. Porque ahorita yo tengo la fortuna, la suerte de que mi fuente se activa sola, ¿no? Pero no siempre es así. Ni tampoco sucede siempre con las fuentes de LG. O sea, ahorita lo tengo, digamos que de forma opcional. Pero, pues lo que sí necesito es garantizar esa parte, ¿sí? Necesito garantizar esa parte, necesito activar. Entonces, para poder realizar pruebas en esta parte de PVC, ¿sí? Necesitamos activar la orden de Power On o el equivalente. Entonces, para realizar pruebas en PFC se debe activar la orden Power On o equivalente. En este caso sería la orden RLO, ¿de acuerdo? Entonces, en Samsung, bueno, pues sí, en Samsung tendría que ir a tierra. En el caso de este plasma, tendríamos que habilitar la orden RL con el nivel de 3.3, ¿no? Bueno, en este caso no es 3.3, sino son 5. Entonces, según esto, pues me dice que, según mi fuente de alimentación, dice que la línea que yo debo de habilitar ahorita, vamos a sentarnos un poquito para que enfoque mejor. Entonces aquí me dice mi conector que la orden, en este caso, la orden main está a la parte opuesta de standby, ¿no? Bueno, está más separado. Entonces, yo standby, que es esta línea, y esta línea las voy a unir. Pues el punto más fácil sería hacer un pequeño corto entre las dos líneas, ¿no? Sí, un pequeño corto entre la línea de RLO, ¿sí? Entre la línea de RLO y la línea de standby. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ese pequeño puente. Como pues está fácil aquí, dice que pues tendría yo que unir estos dos puntos, que sería standby con la orden de RLO.
Resulta que cuando queremos ser puentes no se hacen. Sí, siempre, ¿verdad? Pasa. Cuando queremos ser puentes no se hacen, y cuando no queremos que se hagan, ahí sí ya tenemos puentes. Bueno. Ya puente. Ahora, ¿qué es lo que debo de revisar? Que los dos sistemas estén operando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ubicar los conmutadores. Bueno, me traigo un poquito para acá la fuente. Ahora sí, la sigo aquí. Y voy a localizar el oscilador. Es importante no realizar pruebas al oscilador si no se conocen las terminales. ¿Sí? Entonces, aquí lo que recomendamos, ¿sí? Lo que recomendamos, pues, es realizar las pruebas directamente sobre la parte de los drenadores. Entonces voy a localizar los drenadores. En este caso, observamos que los drenadores son las líneas que están aisladas en los switchadores. Ahí observo que está aislado este pin, ¿sí? Y aislado este pin, ¿de acuerdo? Ah, no, pero aquí estamos en... Déjenme ver, porque están unidos. No, están en la parte interior. Vamos a checar entonces los drenadores, pero ahora lo vamos a hacer con un osciloscopio. ¿Están? En este caso voy a utilizar este osciloscopio para no tener que utilizar lo que es el transformador de aislamiento, ¿no? A ver. Conectamos a tierra caliente. Por precaución le voy a poner el máximo voltaje. Como no tengo punta atenuada, le voy a poner por 100 volts y a partir de ahí observaremos la señal, ¿no? Voy a usar un punto menor de reflejo. Antes de me conecto al circuito, ¿sí? Bien, entonces sí es este par de transistores, pero lo estaba viendo por el diodo. Este es el diodo, ¿sí?
Este es el diodo que rectifica y que nos genera voltaje para el filtro principal. Entonces, si yo mido directamente, aquí estaría midiendo un drenador, que sería este, o en este extremo, en este punto, yo estaría midiendo el drenador que tenemos aquí. Entonces, aquí tengo los dos drenadores, ¿sí? Estaba confundiéndolo con este, ¿sí? Pero son estos dos drenadores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocarme aquí, pero por seguridad, por el pico alto, primero me debo de conectar y después echar a la fuente. Igual haré lo mismo en este punto, ¿sí? Porque solamente en el caso del bloqueo, por falta de oscilación de alguno de ellos, por falta de trabajo de alguno de ellos, yo solamente lo voy a poder notar cuando esté conectado antes, ¿de acuerdo? No después. Vamos a ver. Está, me voy a conectar, voy a conectarme al pin de drenado y voy a conectar la fuente de alimentación. ¿Estamos? Ahí entra la operación. Y bueno, pues como en este caso está sin potencia, sin carga, ¿sí? Sino como no tiene carga, pues el circuito está en modo ráfaga. Ahí hasta hace un poquito de interferencia en la cámara, ¿no? Eso es porque estamos midiendo ahí, está trabajando ahí con el modo de operación, pero bien. Voy al otro drenador. Hacia el otro drenador. Conecto. Ahí está trabajando también. Hace interferencia la cámara, déjenme hacer, me alejo un poquito más de la línea, ahí está, ¿sí? Y bueno, pues ahí está el modo de operación de nuestra fuente de alimentación. Hace un poco de interferencia por la situación del trabajo de la fuente, ¿no? Pero ahí está nuestra fuente de alimentación, ahí está trabajando, está operando sin problemas. Ahí tengo una señal de conmutación, vamos a ver si la podemos ver mejor. Ahí está, ¿sí? Y si yo me retiro de esa línea y me voy al otro conmutador. Mientras está trabajando la fuente, va a generar un poquito de estática, ¿no? Ahí está. Voy a aumentar a ver si podemos observar el pulso. Cómo se sincroniza el pulso. Ahí estamos. Un poquito difícil de sincronizar, pero bueno, ahí tenemos el pulso. Sí, ahí tenemos el pulso. Este pulso que tenemos aquí, y es cuando más interferencia creo que se aprecia, ¿no? Con este conmutador, ¿sí? Es cuando más interferencia genera con este trabajo de este conmutador. Entonces, ya vieron que los dos están funcionando, los dos en este caso están trabajando, pero ahí, bueno, por el tipo de trabajo y operación que tiene, al momento de ir, como estoy utilizando pues un circuito no aislado, las puntas no son aisladas,
por eso se ve así, de esa forma la señal me, a través del cable genera estática y eso le afecta a mi cámara, por eso se ve ruido, ¿no? Cuando estoy midiendo en esas líneas. Pero ya comprobamos que estos dos conversores están trabajando, ya vimos, ya observamos el montaje de los dos, decimos que tenemos el trabajo de dos drenadores separados y que se unen, ¿sí? Que se unen en el modo de operación en el diodo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde está nuestro, nuestro diodo, el D602, generando el voltaje dB+, ¿sí? Bien, a través de YouTube tenemos algunos comentarios, dice Joan, dice profe, y en marcas chinas, tapa amarilla, desconocidas, es el mismo sistema. Hay varios sistemas que son comunes. Por ejemplo, el sistema de Sony, que manejó algunos plasmas por ahí del 2002, 2003. Están los sistemas de Panasonic, que son una parte importante. Están los sistemas de LG y están los sistemas de Samsung. Y normalmente los chinos emplean sistemas de LG o de Samsung, ¿sí? Más comúnmente los sistemas de Samsung. Entonces, sobre todo los paneles, no la main es china, pero el panel es un panel Samsung. En alguna ocasión rara de esos extraños, se ocupan LG, pero son más comunes los sistemas Samsung. Entonces, bueno, pues ahí lo que tendrás que hacer es pues trabajar con estos mecanismos de Samsung, ¿de acuerdo? Bien, a través de webinar no tenemos preguntas, a través de WhatsApp tampoco tenemos preguntas y hay poquitas preguntas en YouTube. Siguiendo la transmisión, dice José Luis Trujillo, buenas tardes profesor, saludos desde Tenancingo, Estado de México, los hermanos Trujillo, los famosos hermanos Trujillo allá, José Luis y el señor Antonio allá en Tenancingo, Estado de México. Mañana, por cierto, me habló el amigo Antonio que nos visita aquí en las oficinas mañana domingo. Se va a dar una vuelta por aquí, por las oficinas de AC Electronics. Joaquín, saludos desde España. Hugo César dice, aquí andamos desde Monterrey, saludos. Muy bien, Jorge dice, saludos desde el estado de Puebla. Rafael, buenas tardes, compañeros, profesor, gracias por compartir. Desde Nesa, vecino aquí de Nesa. Julio dice, buenas tardes, profesor, saludos desde Villahermosa. Juancito dice, profe, ¿será que nos pueda dar el modelo de la fuente o chasis? Claro que sí, el modelo de la fuente, lo pasamos hace un ratito, no como tal el modelo, pero sí apareció en la pantalla, pero ahorita lo volvemos a buscar. Vamos a quitar nuestros puntos de prueba. Está bien. Dice que esta fuente de alimentación es la XP5-42P3. Ese es el modelo de esta fuente de alimentación. ¿Sí? Si tú quieres información del circuito, no va a haber. Es muy raro, es muy complicado que llegue a haber información de esto. Si hay una información para el digamos que el panel completo, ¿sí? Hay una información que te puede ayudar. No mucho, pero sí nos ayuda porque nos da algunas referencias. Ahorita se las muestro. Miren, por ejemplo, de este modelo, ya habíamos visto que la información que tenemos, pues es esta, es este modelo que es nos dice que es el PDP-42T 300 y que puede ser 300 más un 10 y que, bueno, pues también contempla el modelo de 5. Este es el modelo que estamos viendo ahorita, ¿no? Este sería el modelo, o sea, este es el... Acercarme un poquito. Uy.
Ahí está, esta es una información del 2010. Esa es la fuente de alimentación que estamos revisando. ¿Sí? Y bueno, pues este modelo también lo hay para 50 pulgadas. Ahí está información que es de la más de la tarjeta main. ¿Sí? Aquí está el modelo de 50 pulgadas. Dice que es para el 50PZ. Y que, bueno, pues sigue siendo el mismo PDP50R. 300, y ya puede ser este puede ser 10 o 300 00, ¿no? Para 50 pulgadas, resolución Full HD. Esta información, bueno, pues tú la localizas, ¿sí? Tú la localizas para este modelo y por chasis, ¿no? Por chasis lo ubicas. Entonces, este modelo, para el modelo PZ, es un modelo 3D. Este modelo no es 3D porque no es PZ, es el modelo PT. Sí, es el modelo 42PT. Entonces no hay no es exacto con respecto a la mail, pero sí nos sirve para la parte de las líneas. Y hay otra información que es esta, ¿sí? Que esta información es del modelo 42T3, que es el mismo panel, y que, bueno, pues aquí ya trae algunos puntos de prueba para lo que va a ser la tarjeta Y, la tarjeta Z, ¿sí? Puntos de prueba que puedes comprobar, ¿sí? Algunas señales. Ya eso lo iremos complementando en el curso, pero, bueno, pues esas son nuestras informaciones básicas, ¿no? Si quieres información de todo en general, es el modelo 42T3. Si quieres información de la fuente de alimentación, pues ya lo vimos. Ya lo vimos ahí cuál fue, ¿no? Dice Cristian, dice, el pulso es de pico a pico, como en un 55. Sí, es un voltaje de pico a pico, pero este es mucho más alto, 400 volts aproximadamente. Dice Oscar, dice, buenas tardes, profe, esa medición que hace con el osciloscopio, ¿la puedo hacer con una sonda pico a pico? Sí, sin problemas, la sonda pico a pico, que nada más observa que tu sonda pico a pico sea de por lo menos 400 volts, y eso tiene que ver por el voltaje de salida, ¿sí? JE Electronic dice, profesor Bernardo, saludos cordiales desde Venezuela. Juan Chirino, amigo Juan, muchísimos saludos allá hasta Venezuela. Segundo dice, saludos desde Ecuador. Muy bien, pues ya están mandando saludos. Supongo que estaban atentos al tema, ¿no? Por eso no hay muchas, no se escribe mucho, ¿no? Qué bueno que estén ahí presentes. Bueno. A ver, vamos a ver, ok, todo bien. Dice Ricardo Soto desde Chile, profe, un saludo a usted y a todos los compañeros. Consulta, ¿el integrado oscilador con qué rango de voltaje de operación se polariza? Ah, mire, pregunta bastante importante, ¿sí? Todos los osciladores de estos circuitos, ¿sí? Todos los osciladores de estos circuitos van a tener un rango de polarización. ¿Sí? Este rango de polarización se acerca mucho a la polarización que se tiene en compuerta. ¿De acuerdo? A la polarización que se tiene en compuerta. Entonces, es importante, bueno, pues saber que la polarización de compuerta, pues va desde los 10 volts, como mínimo, hasta los 18 volts, como máximo. Este es el rango de polarización en un oscilador. Cualquier oscilador, llámese PFC, llámese oscilador de flyback, llámese el oscilador que usted guste, es un oscilador que va con transistor de efecto de campo, un transistor MOSFET, tipo MOSFET, deberá llevar un voltaje de polarización que va de los 10 a los 18, volts, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces ahí está resuelta la duda del amigo Ricardo Soto desde Chile, que nos escribe. Dice, ¿y por qué no lo hace la medición con el osciloscopio en el integrado? Porque nosotros tendríamos que acoplar. En este caso, cuando utilizas un osciloscopio, debes de saber ajustarlo a manera de no afectar tu oscilador. Resulta que la oscilación que nosotros tenemos aquí en esta parte, ¿sí? Te lo marcan los oscilogramas sin problema, pero este circuito es un circuito de alta impedancia, ¿sí? Habla la teoría que maneja 16 trillones de ohms, ¿sí?
16 trillones de ohms es una barbaridad de impedancia alta, ¿no? Si tú llegas con tu osciloscopio por descuido en X1 y mides y además estás en modo DC, puedes dañar tu transistor. Entonces, para evitar ese tipo de eventos, ¿sí? de contratiempos, pues lo que se hace es directamente en el drenador. Tú sabes que al final de cuentas el drenador es un reflejo fiel de la compuerta, ¿de acuerdo? Entonces, el punto más fuerte de esta fuente del conversor pues son los drenadores. Entonces, tú sabiendo que lo único que tienes es inversión de fase a la salida en el drenador, pues lo que tienes es exactamente lo mismo, pero disminuido a 10 o 18 volts, como hablábamos aquí, ¿sí? A 10 o 18 volts, el pulso que entra a la compuerta, lo vas a tener aquí en 400 volts. Bueno, pues no hay ningún problema. La situación es que debes realizar esa medición, ¿sí? Alexis, desde Colombia, dice, buenas noches, profesor. Es que aún no me ha enviado el link. Ya se les envió, ya lo tenían. Ya si ya está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si ya está en el grupo de WhatsApp, ya debe de tener su link para la clase. Y en este momento se lo volvemos a reenviar, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, si ya está en el grupo de WhatsApp, quiere decir entonces que ya también nos debe haber recibido, llegan los dos links juntos, ¿sí? Llegan los dos links juntos, el de WhatsApp y el de webinar, ¿de acuerdo? Oh, dice Edwin, buenas noches compañeros, recién llegando, muy bien. J Electronic dice, profesor Bernardo, ¿se pueden medir esos pulsos con la punta de pico a pico? Muy bien, ya comentamos que sí. William dice, buenas noches, profesor. Saludos desde Chimbote, Perú. Muy bien, pues ahí listos. Ok, bueno, entonces continuando para no alargarnos demasiado, ya llevamos casi dos horas de transmisión, para no hacer y concluir esta parte de la fuente de alimentación. Pues ya tenemos entonces el trabajo de nuestro PFC, ¿sí? Ese circuito de PFC que estamos comentando que es un circuito de carga continua, eso le da la característica de tener mayor energía que normalmente los PFC tradicionales, y bueno, pues esas son sus características. Por eso el circuito oscilador es de más terminales que el tradicional de 8 pines, que es un sistema de carga discontinuo. Mientras que aquí tenemos un sistema de carga continua por tener dos conmutadores, dos bobinas y un doble diodo unidos a un solo capacitor, el cual trabajan desfasados, 0 grados, 180 grados. Bien, y observamos que el de 180 grados como que está en ráfaga, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, como no requiere tanta potencia, solamente se requiere el trabajo de uno, pero el otro como que está en ráfaga y es el que más, ahora sí, como dicen, el que más ruido nos hace, ¿no? Bueno, pues entonces, continuando con esta parte, ya tenemos el trabajo del circuito BOST, ¿sí? Ahora, ¿qué viene a continuación? Ah, bueno, pues ahora dice que para poder generar los voltajes de salida, ¿sí? Los voltajes de salida, ahora requerimos el trabajo de un sistema de tipo LLC, ¿sí? De tipo LLC. Y es aquí donde entran los circuitos. El par de transistores dobles, ¿no? El par de transistores dobles. Este par de transistores, ¿sí? Este par de transistores está trabajando en un sistema en serie, ¿sí? De B más a tierra en serie, y que lo que hace, pues, es generar el trabajo del circuito LLC. Entonces, bueno, pues aquí vamos a colocarlo. Vamos a tener aquí un conversor para poder generar los dos voltajes de potencia. Vamos a requerir de un conversor de tipo LLC, que es un sistema que nosotros conocemos como sistema forward por su mecanismo de trabajo, que es un mecanismo de trabajo directo. Entonces, para poder
generar el voltaje de DS, el resustain, y el voltaje de A, sí, voltaje de A, requerimos de la polarización, obviamente, pues de esta sección, que va a polarizar, sí, y también este B más va a trabajar hacia, hacia el circuito flyback, nada más que la diferencia radica en que el sistema flyback o puede operar, sí, puede operar con B más directo de línea o con B más de PFC. Entonces, le ponemos una nota. El circuito de puente flyback trabaja con PCC de AC por 1.41 o PCC PFC. ¿De acuerdo? Entonces, este voltaje, bueno, pues, este voltaje puede cambiar de acuerdo al modo de operación. Si está en stand-by, tendrá 160 volts aquí en México. Si tiene este voltaje de PFC, igualmente va a trabajar con ese mismo nivel. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la diferencia con el sistema LLC, que si el circuito de PFC no trabaja, tampoco vamos a tener operación del sistema LLC. Tiene un mecanismo de monitoreo que detecta que al no trabajar PFC, automáticamente no trabaja tampoco el circuito LLC. Entonces, ahora sería la nota sobre LLC. Este conversor no trabaja si no opera PFC. Así que aquí debemos de tener un voltaje aproximado de 400 volts. Por eso es importante seguir una secuencia, ¿sí? Yo estoy verificando primero que trabaje el conversor de tipo PFC. Y entonces ahora con la línea de main on, M on, vamos a activar el sistema PFC y de esa forma pues ya tendremos el trabajo de dos. Entonces aquí fíjense, ya tenía un autoacoplador, para el ACLL. Ya tengo un autoacoplador para regulación. El sistema LLC también requiere de un autoacoplador. ¿Sí? También requerimos de un autoacoplador. Entonces aquí vamos a tener nuestro transistor, nuestro diodo. ¿Sí? Esto es regulación del sistema LLC, pero estamos observando que vamos a requerir de un autoacoplador para encender el PFC, ¿sí? Y vamos a necesitar otro autoacoplador para encender, ¿sí? Para encender el sistema LLC. Entonces aquí vamos a ponerle punto. Otro autoacoplador. Este es con la orden M on
iba a haber otro autoacoplador que trabaje con la orden RL, RL1. Entonces yo necesito regulación, orden M1, RL1, regulación para flyback y ACDET. ¿Cuántos autoacopladores necesitamos? Ah, pues necesitamos, en este caso, 5 autoacopladores, ¿verdad? Ya llevamos 5 autoacopladores. Y fíjense cuántos llevamos aquí. ¿Cuántos llevamos aquí? Tenemos para flyback, regulación y encendido de RL1. Aquí debemos de tener la protección, la que quedamos que es protección, porque está inverso, y me quedan 3. Estos dos que están juntos deben ser el de regulación y el de la M-ON. Sobra uno. Hay que ver para qué nos sirve ese. Pero ya llevamos 5 optoacopladores de los 6 que tiene esta fuente de alimentación. Bien, continuando entonces ahora, pues necesito generar la orden M-ON, ¿sí? La orden M-ON para poder habilitar este circuito. Y entonces ahora, bueno, pues el puente que tengo de realizar, recuerden que está aquí, ¿no? Donde estuvimos haciendo un primer puente, ahí es donde debemos hacer el segundo puente, acabar de puentear, pues, esa línea, ¿no? ¿Sí? Según la fuente de alimentación, debemos de tener M-ON, RL-ON y Standby juntas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar el siguiente puente. Vamos a ver si quiere hacerse el puente, porque ya ven que les digo que cuando queremos hacer puente simplemente no se deja. Y el día que yo no necesito hacer un puente es ahí cuando, ¿no? Bien, entonces ya está. Ya tenemos esta parte, ¿sí? Ya tenemos esta parte de los puentes, pero en este sistema, para poder realizar la activación total, necesito lo siguiente. ¿Sí? Necesito tener puentear para el caso de las fuentes engine. ¿Sí? Necesito la M-ON, la RL-ON en standby, ¿no? Que es 5.1 volt. ¿Sí? Entonces estos tres puntos los debo de puentear. Pero hay otra línea que también debo de tomar en cuenta. Auto ND, que debe de ir al punto de ND. ¿De acuerdo? Entonces estos dos puntos también deben de estar habilitados. Entonces, para poder colocar una carga a la fuente de alimentación, necesito auto GND y GND puenteados, y M-ON, RL-ON y Standby también se deben de puentear. Dice Joan, ¿cuánto le costó ese osciloscopio portátil? Bueno, si tú lo buscas, ese osciloscopio debe estar sobre más o menos $100. $100, está bastante accesible ese osciloscopio. Francisco dice, buenas noches, profesor. Saludos desde Venezuela, éxitos y bendiciones. Juan Sosa, buenas noches, saludos desde Venezuela a todos los colegas y al profesor. Muy bien, a través de dice Ricardo, dice profe, ¿podría mostrar la serigrafía M-ON? Parece que tiene otro nombre. A ver, vamos a ver. Bueno, por la parte, por la parte inferior, posiblemente no se vea bien, pero aquí, mira, mejor se ve aquí en esta parte. Pero el que enfoque, ahí está, ahora sí. M-ON, RL-ON.
Dice Jorge, profesor, cuando la fuente de alimentación con 200, se alimenta con 220 volts, en el PFC se localiza el mismo voltaje, sí, 400 volts. Nada más ahí vamos a tener un voltaje pues más o menos de 320, 310 volts en modo de stand-by, ¿no? Cuando el PFC no está trabajando y alcanza 400 volts cuando ya entró en operación. Bien, continuamos. Bueno, ya que tenemos esa parte, ya está polarizado, ahora vamos a tener que hacer un pequeño puente, ¿sí? Entre auto GND y GND, ¿no? Y tierra. Como no es una línea continua, bueno, pues aquí sí vamos a tener que soldar un pequeño cable para poder generar esta potencia, ¿no? Ahí está, AutoGND está conectado, ya listo a tierra, ¿no? Por el tema de la cámara se veía como si estuviese conectado hacia 5 volts, ahí se ve bien, ¿no? Bien, listo, entonces ahora sí, ya está lista nuestra fuente, vamos a ubicar, pero para comprobar el sistema de forward, pues hay que colocarle una carga. Y en el voltaje más alto, que sería normalmente el voltaje que regula la fuente de alimentación, necesitaríamos colocar una carga. Y típicamente en estos sistemas, bueno, pues siempre se utiliza esto, ¿no? Siempre vamos a utilizar esto. Dos foquitos incandescentes, ¿sí? Seriados. ¿Por qué? Porque el voltaje es de 200 volts. Entonces, para no dañar nuestro foco, ¿sí? lo vamos a poner seriado. Por eso se ve el cablecito ahí atrás. ¿Sí? Se ve el cablecito aquí, que hace serie. Y entonces yo conectaría de tierra, ¿sí? De tierra hacia el voltaje BS, ¿no? ¿Está? Sí. Dice que van conectados ahí. Ahí, según nos muestra la información del pinout, dice que está en BS y después está en una línea de no conexión y después a continuación está GND. Así es como fueron colocados. Dice que está BS en un costado y hay un pin de no conexión y a continuación está tierra. Ahí es donde se coloca el foco, ¿sí? El foco para poder colocar la carga, ¿no? Dice, ¿qué es AutoGND? Dice Carlos Londoño, dice, ¿qué es AutoGND? AutoGND es una manera de indicarle a la tarjeta de fuente de alimentación que ya se conectó con la main. La main, cuando está conectada a la fuente de alimentación, aterriza esa línea de AutoGND y es un mecanismo de protección. Como debe estar aterrizado, si no aterrizas, la fuente puede hacer cosas extrañas, como la que precisamente estamos viendo, que se activa sola, todo esto. Entonces, ahorita, como ya voy a requerir carga, porque ya le puse la carga de los focos, ¿sí?
Ahora necesitamos colocar ese auto-GND a tierra para verificar los voltajes de salida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene pues la prueba donde ahora deben de encender nuestros focos y deben de mantener o sostener este voltaje de 201 volt, ¿sí? De 201 volt que genera para la tarjeta, en este caso para el circuito de sustain, ¿no? Ahí se me soporta, lo volvemos a reconectar, no hay ningún problema, vamos a colocar la carga. Se me duele porque este es más largo. Los focos pueden ser de 60 o 70 watts, 75 watts, para que se puedan colocar, ¿sí? No hay problemas, son de 100. Ya, yo sé que actualmente ya es un poquito complicado encontrar estos focos, pero bueno, pues ahí, aquí en México hay la alternativa de los focos, que le llaman de halógeno, ¿no? Que dicen que son de una potencia, pero que dan otra potencia. Bueno, el chiste es que según esto, pues es de una potencia equivalente, ¿no? Ok, listo, entonces ya está listo nuestra prueba. Vamos a ver el resplandor de los focos. Si esta fuente está trabajando de forma correcta, ahí deberá entregarnos el voltaje de 200 volts, los focos están encendidos, nos da la fuente, una fuente constante, una fuente que está trabajando de forma correcta, ¿sí? Y ahí la puedo dejar un buen rato, ¿sí? Siempre y cuando tengamos nuestras líneas de trabajo, así es como nosotros comprobamos la fuente de alimentación. Obviamente, es mucho más fácil decirles, puentea esto, ponle focos y mire. Y ya hubiéramos acabado desde las 4:15. Si comenzamos a las 4:10, a las 4:15, ya hubiéramos terminado, ¿no? ¿Sí? Ya hubiéramos concluido. Pero el asunto no es, ¿sí? El asunto no es decirles que hagan esto o hagan el otro, ¿sí? Si no viene acompañado de una explicación, ¿sí? Entonces, bueno, pues para los comentarios que de repente veo, leo todos los comentarios que hay en YouTube, no siempre los contestamos porque, bueno, pues son comentarios ahí que nos colocan. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos generan, que nos dan ahí en el canal, ¿sí? A diferencia de otros canales, aquí enseñamos procedimientos, enseñamos modos de operación, enseñamos un poquito de teoría, no enseñamos, no damos tips, no damos fallas resueltas. Eso es muy bueno, pero nuestro objetivo no es resolver una falla en clase. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan cómo funcionan los circuitos para que una vez que fallen, ustedes tengan esa parte teórica para que ustedes puedan y aprendan ustedes por sí solos hacer sus procedimientos de trabajo. Sí, esto es algo diferente. Nosotros no esperen que yo les diga, mira, pues cámbiale este circuito para que funcione. No, primero hay que analizar. Conmigo es analizar un poquito, ver cómo está la falla, ver cómo funcionan los circuitos, y de esa forma, pues nosotros atacamos los problemas desde el conocimiento teórico aplicado directamente a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es un procedimiento, que nosotros hacemos para comprobar estas fuentes de alimentación. Eso es lo que queríamos compartir con los amigos de YouTube, es lo que queríamos que ustedes supiesen que trabaja. Si ya hay, por ejemplo, fallas que se deben resolver, bueno, pues en el directo anterior, no tengo la fecha exacta, pero
hicimos un directo sobre fuentes conmutadas. Ahí les mostré, ahí les mostramos cómo precisamente se reparó una fuente de estas características por un daño en el oscilador del sistema LLC. Ahí se mostró cómo es que se hace un procedimiento basado en el trabajo del circuito. Entonces determinamos que era un oscilador dañado. Obviamente, habrá quien diga, es que eso es típico, cámbiale el oscilador y listo, ¿no? Pero nosotros tenemos una manera de resolver, ¿sí? De resolver a partir de comprobaciones, de pruebas. No pruebas de simulaciones, no pruebas, no. Son pruebas que nosotros hacemos en equipos que están funcionando para que sepan cómo operan y cuando se desvíen de esto, de esas pruebas que nosotros realizamos, entonces ustedes puedan desarrollar esas técnicas de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es nuestro método, es así como nos gusta a nosotros trabajar. Dice Ricardo, ya lo vimos, el amigo Jorge dice también, ok. Belisario dice desde Ecuador, profe, ¿qué pasaría si medimos el voltaje si no le pone la carga a los socos? No pasa nada, simplemente el voltaje va a estar presente, pero no estamos comprobando que tenga la potencia, la carga para operar. Y como ven, bueno, pues este circuito, mientras yo estoy platicando aquí, el sistema sigue trabajando mis focos, no hay ningún problema porque se queden ahí, si quiero ahí la tarde, ¿sí? La tarde, no hay ningún problema, ¿por qué? Ah, pues porque eso es precisamente lo que nosotros queremos, que la fuente de alimentación se le genere un esfuerzo, ¿de acuerdo? Dicen a través de YouTube, dice Carlos Macumbe. Ah, ese nombre se me figura. Si es el mismo Macumbe que yo conozco, ahí mándenme un saludo. Yo le envío un saludo. Si no es, de todos modos, mándenme un saludo. Ya nos conoceremos en alguna ocasión. Dice Rui, dice, si todavía se pueden conseguir aquí en México, sí, todavía yo aún, aquí, ahora sí como dicen, en la tiendita de la esquina, ahí todavía yo consigo este tipo de focos, ya no son iguales que los anteriores, ya estos vienen como con una válvula adentro, le llaman que es de halógeno, y que te da, que por 40 watts te da 75, entonces, bueno, pues esas son cuestiones que de mercadotecnia, ¿no? Que usan, pero me siguen funcionando. Más o menos 400 ohms le estoy aplicando a la fuente de alimentación, ¿sí? Entre los dos focos. Dice Oscar, dice, profe, ¿cómo determino que son 200 volts si estuviera indicado? Ahorita lo vemos en el panel. Juancito dice, profe, ¿puentear directo con alambre o estaño no llegaría a averiar algún circuito? Le pregunto porque yo lo hago con una resistencia. Las dos operaciones son iguales. Lo que pasa es que eso a veces lo que ocurre cuando desconocemos cómo está el circuito. Este circuito ya tiene su resistencia, entonces tú al puentear directamente a 5 volts, sin ningún problema vas a tener la activación de la fuente porque ya cuenta con su resistencia. Solamente se recomienda ocupar las resistencias cuando los voltajes son arriba del voltaje indicado. Por ejemplo, si tuvieses 12 volts y necesitas activar una fuente de alimentación, bueno, tienes que generar un divisor. Un divisor que vaya una resistencia de 1 kilo a tierra y una resistencia de 2.2 kilos hacia B+, y en el punto medio logras tu línea de power on. Ahí sí, porque necesitamos dividir el voltaje, ¿de acuerdo? Pero sin en este caso, como puenteamos con un cablecito, no hay ningún problema porque la línea ya contempla su circuito de resistencia, ¿no? Dice Guadalupe Treviño, dice, gracias, profe, muy buena clase. Ya le mandé foto de la pantalla. Plasma Samsung. Ok, a ver, déjeme ver, porque no me ha llegado. No lo he visto. Amigo Guadalupe, no la veo, recuerda que es,
y ya sé cuál es el problema. Perdón, amigo Guadalupe, mándanos un nuevo así como quien dice, un nuevo voy a cambiar de fondo. Utilicé un fondo anterior y no me di cuenta. El número de WhatsApp, 5615687943. Ahora sí, ahí sí envíamelo. Y ahora sí lo proyectamos para ver la falla que comentas, ¿no? Perdón, una disculpa a todos. Se me pasó el otro fondo. No, ni siquiera me di cuenta con qué fondo estaba trabajando. Era el fondo anterior que utilizábamos y ese número ya no está activo para nosotros. Dice Moisés, dice, muy agradecido por enseñar, compartir, gracias, excelente. Raúl dice, profesor, es importante saber analizar para poder determinar dónde está la falla y por qué se produce. Así es, ese es el método que nosotros utilizamos, ¿no? Primero conocer teóricamente cómo funcionan las cosas y después aplicarlo sobre cualquier falla que tenga el sistema. Ya sabiendo cómo ruedan los engranes, sabemos resolver ese tipo de fallas. ¿De acuerdo? Bueno, esperamos la imagen del amigo Guadalupe, por favor, al 5615687943 para poder visualizar esa falla que tienes en tu pantalla de clase, ¿no? Bien. Pues vean que el equipo sigue funcionando sin ni siquiera calentarse un poquito, ¿sí? Entonces, este equipo puede seguir funcionando. Ahorita está a menos de la mitad de potencia de lo que normalmente está trabajando. Entonces no deben de tener ningún problema porque se quede ahí. Obviamente, pues iban a generar mucho calor porque estos focos incandescentes calientan demasiado, ¿sí? Entonces, sin problema, pueden ustedes hacer sus menciones, ¿no? Dice Joan, profe, ¿tiene alguna página especial donde descargar los esquemáticos? Básicamente, yo uso tres, ¿sí? Yo uso tres. La primera, mi primera página es DT Forum. Ahí es donde yo obtengo la mayor parte de mis esquemas. La segunda es Electrotani. ¿Sí? Si no puedo encontrar lo original, me lleva un equivalente. Y la tercera, pues es Casmi, ¿no? En Casmi también ocasionalmente encuentro algunas informaciones que no hay, ¿sí? Y también, pues también lo googleo, ¿no? También se vale googlearlo. Nada más que aquí, en el caso de esto, podemos hacer ahí un ejercicio de cómo buscarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero información sobre este panel, bueno, pues nada más lo único que, por ejemplo, contemplo, pues es ahí que yo, por ejemplo, primero le dé la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? Bueno, pues dice que mi panel es un 42T3, ¿no? Y aquí es donde viene, por ejemplo, ahí dice Jesús, diagrama. Bueno, pues ahí le puedo dar diagrama o le puedo simplemente dar PDF, ¿sí? Entonces, si ya me veo, vean que ahí, por ejemplo, dice foro de electrónica, Jesús. Ahí está la Jesús que estamos trabajando. Y si hay algún archivo que descargar, bueno, pues ahí lo puedo descargar. En algunos foros, pues son de paga. No siempre son foros para compartir. Es que no la veo completa. Ahora sí.
Entonces, bueno, pues ahí no observé nada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice manual. Ahí está el manual de las yesos. Vamos a intentar descargarlo. Ahí está descargando. Eso va a depender mucho del internet. Yo ahorita, como tengo varios equipos aquí conectados, ahí está, miren. Entonces, si yo quiero descargar, bueno, pues aquí está el archivo. Lo voy a descargar, lo voy a guardar. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, ahí me está indicando digamos que los circuitos de este Edge, ¿sí? Ahí está la controladora, ¿sí? Ahí está la controladora, son las flash, los pulsos que tienen que ver con las señales que va a generar, la información. Esta no es la que estamos buscando, pero bueno, así es como podemos ir localizando, pues, la información, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya vieron aquí, se puede descargar un archivo. Si no es, bueno, pues seguimos buscando. Dice diagrama de servicio, 42PT 250. Dice que está en Club de Diagramas. No tengo suscripción, por lo tanto no podría descargarlos desde ahí. Dice que está en 42PT 350, pero este manualito es de la main. Recuerden que el de la main, pues, nos va a dar el modelo. Y en este caso, 42PJ 350 también es de la main. Entonces, así pueden ir buscando información de estos paneles. Y en el caso del panel, bueno, pues ahí, en el punto al panel, precisamente está el número de panel con el cual pueden ustedes descargar esa información. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces creo que no llegó. A ver, ya llegó. No, no es. No nos mandaste la foto, amigo Guadalupe. No, no me llega. No me llega. Bueno, pues ya lo dejamos para otra ocasión. Dice, gracias, profe, alumno de SICAP. Buena información. Fuerte abrazo. Hasta Tozalco. Muy bien. Entonces, sí eres tú, amigo Ma. Humber. Dice Guadalupe, dice, profe, a ver si ya llegó. La foto no la vi, no la veo. Es el WhatsApp que tenemos aquí abajito. Ahí nos debe de llegar. Ah, dice Carlos Alberto, dice, Dios lo bendiga, profe, por tan valiosa clase. Y muchísimas gracias, amigo Carlos. Rui dice, profe, tengo una plasma LG, no tiene video, sonido ok. Ya revisé la tarjeta de alto voltaje, será la main. Puedes hacer pruebas. Lo primero que tendrías que hacer es encontrar o localizar los puntos de autogen, cortocircuitearlos para ver que tu panel está trabajando y tu controladora. Si tu controladora y la tapa de potencia está trabajando y está generando estos patrones, rojo, verde, azul y todos estos patrones, sin problema entonces está esa parte, y entonces sí podrá ser problema de tu main. Habría que revisar las señales LVDS. ¿De acuerdo? Pues ahí ya sería esa parte, ¿no? Bueno, pues entonces, dice Ricardo Soto, profe, todos los conversores en el osciloscopio se prueban si trabajan. A ver, todos los conversores en el osciloscopio se prueban si trabajan su IC del mismo modo, chequeando el drenador. Sí, en cualquier conmutador puedes ver el resultado del trabajo del oscilador directamente en los drenadores. Cuando sea el caso, como de voz, como playback, o como en el caso de los LLC. ¿De acuerdo? Muy bien, pues me dio muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes después de una pausa que tuvimos ahí casi de 2 semanas.
movimos un poquito mal, pero ya estamos recuperados, ya estamos listos para continuar, ¿sí? Siempre, siempre es bueno estar en contacto con los amigos, y a mí me da muchísimo gusto estar aquí con mis amigos de YouTube. Ahora sí, ya llegó la foto, vamos a ver esa foto para que no quede. Bien, ahí está, mira, es la... Bueno, aquí hay dos situaciones, yo veo que la línea X, que es la línea de la parte superior, es la que puede estar teniendo problema, ¿sí? Entonces, nada más habría que confirmarlo. Cuando tú ves el video, amigo Guadalupe, cuando tú ves el video, este video se va a cortar con esas líneas blancas como si le faltara, o está reducido. Porque si está reducido, entonces podemos tener un problema de la memoria, ¿sí? Pero si está, si el video está cortado, ahí es problema de X, que es el panel. Prácticamente esta X viene con el panel, es la tarjeta que viene en la controladora abajo. Habría que darle servicio a los flex, si es que esos flex se pueden desconectar, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí revisa esa parte, ¿sí? Pero tendríamos que determinar primero si el video está cortado. Si el video está cortado, es X. Si el video está reducido, pues entonces puede ser memoria o tarjeta main, ¿no? Pues así lo vamos a poder determinar, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces pues prácticamente, ¿no? Ahora sí, como quien dice, con eso nos despedimos. Una opinión que le damos al amigo Guadalupe. Dice Eduardo Félix, cordial saludo, profesor Bernardo Miranda, Hernando, dice, buenas noches, profe, saludos desde Barranquilla, Rui, gracias por su respuesta, Teo, buenas tardes desde Musquis. Muy bien, pues agradecido entonces por tu presencia, muchísimas gracias, nos vemos aquí, vean, visiten la página de AC Electronics. Ahí podrán ustedes ubicar los próximos directos que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a tener por ahí un directo sobre pantallas 4K, vamos a tener por ahí un directo de técnicas de reparación aplicando únicamente osciloscopio y multímetro, o sea, ya es como para un poquito ya quien quiere aplicar directamente su osciloscopio, desempolvarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces... Bueno, pues ahí nos estamos viendo en esos directos. Búsquenlos a través de acelectronics.com.mx. Ahí están las próximas fechas, ¿de acuerdo? Bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí la próxima vez que nos veamos. Saludos a todos y que, bueno, continúen con su fin de semana. Que sea agradable. Disfruten ahorita la cercanía con la familia, que, pues, bueno, tenemos que estar resguardados. Disfrútenlo mucho porque después ya no hay tanto tiempo, ¿verdad? El trabajo nos absorbe demasiado. Muy buenas tardes a todos, buenas noches para algunos lados, buenas madrugadas para los que nos acompañan desde España, Italia, allá del otro lado del charco, dirían por aquí. Buenas noches a todos.